Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Esperando en Dios, pues se encuentren muy, pero muy bien. Es para mí un gusto, como siempre, saludarlos en este bonito día. Quiero contarles que este día, pues me va a tocar hacerme lo que es la endoscopía. Me voy a dirigir en estos momentos hacia el hospital a ver, pues, cómo salimos y a ver qué nos dice la doctora. Así es que vamos en estos momentos, acompáñenme a este video desde principio a fin. Vámonos al video, vámonos para el hospital. Primeramente Dios, que todo nos va a salir bien. Ay, que no vaya. Correcto. Ya, ya debe no hablar para que no le vaya a dar. Tranquilito, cierre los ojos y vamos respirando profundo. Poco a poco voy a ir ahí como que consiguiendo el sueño y ahí vamos. Que si le voy a trabajar. Ah. Sí, le voy a trabajar. Sí, yo le voy a trabajar. Fíjate, que yo le agradezco vehemente que me dio trabajo por varios años y gracias a Dios por eso hemos podido comer mucho y sacar adelante a nuestra familia. Pero el paciente que yo recibí, o sea, la comida, tremendo, joven. Thank you.
tal mis amigos? Y en este momento pues ya salimos de lo que es la intervención que ustedes pudieron analizar, que ustedes pudieron ver, por motivos de seguridad también no sacamos a lo que es las personas, ¿verdad? Sino que solamente a mí, pues yo también así lo pedí que fuera así. En este momento voy a entregar lo que son los $300 que cuesta lo que es la endoscopía. Se lo voy a entregar a la chica por acá. Así es que aquí está la chica, lo que es el dinerito. Y aquí me está entregando ella lo que son las facturas, ¿verdad? De lo que es todo esto. En estos momentos aquí dice que la endoscopía $200. La sedación anestesia $50 más la biopsia, que son otros $50. Acá tengo un examen que me han dejado también. Este es un examen general de heces y sangre oculta en heces, dice. Así que tengo que venirme a hacer estos exámenes también. Me van a preguntar ustedes qué sintió. No sentí nada, la verdad, mi gente, porque me durmieron totalmente. Ustedes pudieron ver. No sentí absolutamente nada. Aquí está, estas son las recetas, ¿verdad? Esta es la receta médica de lo que tengo que comprar. Así es que aquí tengo, no sé cuánto es el precio de la receta, pero que son cuántos medicamentos lo que tengo que comprar. Dos, ¿verdad? Son dos medicamentos lo que tengo que comprar. Así es que en este momento pues vamos a dirigirnos ya casita, ¿verdad? Y me dio también la doctora un medicamento que lo hiciste. Aquí lo eché. Ah, ya lo llevas ahí. Me dio un medicamento para poder empezarlo ahorita antes de desayunar, porque no he desayunado. Así es que, bueno, les agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron. Voy a hacer un directo y en el directo voy a mostrarles todo, ¿verdad? En general, todo lo que son las fotografías y todo. Así es que llevo el disco también de lo que es el video de la endoscopía, entre otras cositas que me dejó pues en la dieta, ¿verdad? Así es que, experiencia, ¿qué les puedo decir? No se siente nada y pues todo bien, ¿verdad? Por el momento. Entonces vamos a esperar pues lo que son los resultados, y luego de los resultados lo que es bueno, antes de los resultados también tengo que tomarme los medicamentos, mi gente. Así es que, así estamos. Muchísimas gracias, como les digo, a todos los que siempre estuvieron pendientes, a los que me han llamado, a los que me han escrito, que me deseaban pues lo mejor en lo que es este examen. Y primeramente, Dios, mi gente, voy a estar mejor. Así es que espero que les haya gustado muchísimo este video. Nos encontramos en el Hospital San Francisco y en la clínica de la doctora Ana Silvia Hernández. Recomendado. Recomendadísimo, no se siente nada. Para los que van a venir a hacerse este tipo de chequeos, déjese venir. Así es que seguimos en el otro video. Cuídense mucho. Bendiciones para todos.